Pues bueno, amigos, el video de hoy va a ser un video más bien cortito. Hoy es sábado 18 de octubre. Si la cámara dice otra fecha, no le hagan caso, está desconfigurada. Es sábado 18 de octubre. Y pues lo especial de hoy es que va a ser un eclipse de sol anular. De hecho, no sé si ahí se alcanza a ver si está empezando a salir el sol un poquito. Pero está nublado el día de hoy en la ciudad de Monterrey. Entonces la idea es ir al municipio de García a ver si por las grutas o por un rumbo más despejado por allá se puede apreciar de mejor manera de aquí. Así que, let's go. Es un día bastante agradable aquí en Monterrey, amigos. Huele a tierrita mojada, está húmedo, está fresco, estamos como a unos 20 grados. Es un día bastante, bastante agradable. El único problema es que está completamente nublado y no podemos ver el eclipse anular de sol, que es un evento que no se va a repetir hasta dentro de 60 años. Entonces, pues dije, no podemos esperar. Son como las 10 y media de la mañana, se supone que a las 11 va a ser el máximo oscurecimiento del sol. Y por este rumbo de México, por estos lados, el oscurecimiento va a estar ahí por alrededor del 60 a 70%. Si no es que un poquito más alta la cifra. Entonces sí se va a ver oscura una gran parte del sol. La mayor parte del sol se va a oscurecer. ¿Esto qué significa? Que va a parecer como si de repente fuera de noche, o como si estuviéramos en la tarde, a las 6 o 7 de la tarde, a punto de atardecer. Pero en realidad, pues son las 10 de la mañana. Y esperemos que por allá, por el municipio de García, se despejen un poco más las cosas. Generalmente hay buen clima por allá, es más soleado, más desértico. Let's go. Finalmente estamos aquí en el municipio de El Carmen, Nuevo León, muy cerca de la Hacienda del Muerto. Por fin pudimos encontrar algo de cielo despejado, sin nubes, ya que esta zona es semidesértica. Como pueden ver, hay unos como unos cactuses verdes, muy bonitos. Es árida esta zona. Y pues ahí se ve el sol. En este momento no lo puedo ver porque pues no tengo gafas para eclipses y es dañino para la retina humana. Pero pues ustedes díganme, ¿se ve el eclipse? ¿No se ve? ¿Se ve que está cubierto? Vamos a ver si alcanzamos a captar algo. Y bueno, amigos, ya estamos grabando con nuestra cámara del celular, que tiene una resolución muchísimo mejor. No sé si se puede apreciar el bello ecosistema y paisaje desértico de nuestro México. Se parece mucho a Ciudad Juárez, esta parte de Monterrey. Si no han ido a Ciudad Juárez, se ve más o menos así, amigos. Una vez estuve de paso, en El Paso. Badum-ts. Y bueno, lo que estamos tratando de ver es si se puede apreciar algo del eclipse, pero realmente no se ve diferente el sol. Lo estoy viendo en este momento mediante mi celular y se ve normal. No se ve que tenga mordida de la luna ni nada, el aro de fuego. Entonces no sé si ya haya pasado la mejor parte del eclipse o no sé si en esta parte no se alcanza a apreciar. Pero bueno, por lo menos una vuelta, una escapada en moto, sí nos dimos. Yeah.
vamos a intentar una última vez, amigos, tomarle video al sol, porque pues nada más vine hasta acá para eso, amigos, para ver el eclipse y la verdad estoy desilusionado porque se ve exactamente normal. No se ve que esté cubierto el sol. No se alcanza a ver ninguna diferencia, ni un anillo de fuego. Quizás también sea por la hora, porque ya son las 11:30 y el máximo iba a ser a las 11 en punto. Pero me parece extraño que no se alcance a apreciar muy bien el eclipse, amigos. Bueno, como quiera, va a haber un eclipse en Torreón el próximo año, creo que en abril, y ese sí va a ser total. Y pues vamos a estar presentes, vamos a viajar a la ciudad de Torreón, Coahuila, a la laguna, a la comarca lagunera, para poder apreciar ese eclipse en su totalidad. Yeah. Y bueno, ya que dimos la vuelta hasta acá, hasta este lado, pues sería una tontería irnos sin mostrarles algo de la biodiversidad del desierto, porque me parece algo fascinante de verdad también. Por ejemplo, aquí podemos ver unas biznagas, que son de los cactus más raros que hay en la tierra, y además son especie protegida. De hecho, por aquí debe de haber algún peyotito también, que se dan mucho en esta zona. Es clima completamente desértico de este lado de Nuevo León. Es más parecido al de Chihuahua, Sonora. Miren, aquí hay un peyotito. Y apenas está dando flores. También podemos ver a lo lejos, no sé si se alcanza a apreciar, un águila que está ahí sobrevolando. ¿Cómo se llama? Es como para indicar la dirección del viento. No me acuerdo cómo se llama, amigos. Si se acuerdan cómo se llama esto, déjenlo en los comentarios. Aparece mucho en las películas gringas también, cuando pasan escenas del campo y así. Y pues, amigos, chéquense nomás este paisaje. Chéquense esto. Está espectacular. Son kilómetros y kilómetros de puro desierto. No hay nada aquí. Te hace pensar en la magnitud, ¿no?, de lo pequeño que somos los seres humanos a comparación de la naturaleza y del universo. Wow. Pues bueno, por mi parte yo ya me voy a regresar. Me di una vueltota, no vi el eclipse, pero bueno, al menos salí un rato a pasear en moto. Y pues vamos a ver si pasamos a la Hacienda del Muerto un ratito, que está aquí bien cerquita. Igual nos tomamos unas fotos y ya me regreso para Monterrey. Hacienda donde se cultivaban cosas y demás en la época de la Revolución Mexicana, y de hecho todavía conserva mucho de su estructura original, pero cuando fue el conflicto de los revolucionarios hubo una batalla aquí y todavía se ven algunos casquillos de bala en las paredes. Se dice que también aquí era un sanatorio provisional en esa época de la guerra de la Revolución Mexicana, y pues aquí sanaban a muchos heridos. Bueno, ya tenemos la cámara de alta resolución. Solamente déjenme checar si tengo mis llaves de la moto. Sí. Ahí está la baterita. Y pues a ver si alcanzamos a ver los detalles que están en esta construcción, que es un monumento histórico, de hecho. Tiene todavía algunos huecos de balas.
tiene objetos de la época dentro de la capilla. Por ejemplo, esos boquetes son de disparos de la Revolución Mexicana. Vamos a ver si podemos entrar aquí. Solo imagínense la cantidad de personas, de historias, de vidas que a lo mejor se perdieron aquí. Y ahora es un monumento que está pues casi en el olvido aquí, en medio del desierto, abandonado, olvidado. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? Uno piensa que las cosas van a durar para siempre o por siempre, y en realidad todo es transitorio, todo es pasajero, incluido nosotros. Esta es la reflexión del día de hoy. Y bueno, nótese la bella vista de las montañas, amigos. Muy bonita vista, la verdad, desde aquí. Me imagino que ha de haber sido en su apogeo una hacienda muy bonita esta. No sé qué tipo de cosas habrán cultivado aquí, a lo mejor vid o cultivos que no requieran tanta agua, con clima más seco, mediterráneo. Y bueno, por allá está Hidalgo, Nuevo León. Potrero Chico, que es un lugar de aventuras también. Falta mucho por recorrer, amigos. Y bueno, estamos a punto de pasar a la capilla principal, amigos. Les voy a grabar un poco por aquí afuera, porque siento que en señal de respeto no deberíamos estar grabando aquí. Ya me quité el casco también. Aquí se ofrecía misa y pues era un lugar de curación, de sanación durante la época de la Revolución Mexicana. Así que quién sabe cuántas personas pasaron por aquí o cuántas vidas se pudieron haber perdido aquí. Así que vamos a pasar con todo el respeto. Yeah. Bueno, amigos, ya salimos de la capilla, pero algo triste que pude notar y no puedo evitar mencionarlo es el estado de deterioro que se encuentra este monumento histórico de gran importancia para Nuevo León y para todo el país. Me da tristeza porque creo que las autoridades deberían darle más prioridad a conservar este tipo de monumentos que pues casi ya no tenemos en México, ¿verdad? Pero pues adentro de la iglesia se vio cómo se desprendió un pedazo de tierra. O sea, se vio que ya se había desprendido y estaba tirado en el piso. Se está desmoronando la construcción principal. Y deberían de hacer un programa de mantenimiento para que se mantengan este tipo de edificios que son de adobe, que pueden durar años, incluso siglos aquí en el desierto. Es el método de construcción tradicional en estas tierras. Pero bueno, ni hablar. Hay un llamado de atención al gobernador Samuel García, al gobierno de Monterrey, más bien al municipio del Carmen, Nuevo León, ver si se puede hacer algo para mantener este monumento histórico. Bueno, pues yo digo que vamos agarrando camino de regreso a Monterrey y los dejo con esta postal, amigos. No vimos el eclipse, pero fue una buena escapada motociclista. Let's go.
mejor que él. Pero bueno, al menos voy a llevar a conocer un poco de la historia de Nuevo León.